Bueno, y hoy hay mucho de qué hablar en el ámbito de la farándula local y es sobre premios soberanos. Ya se sabe quiénes son sus conductores. Inmaculada Cruzierro con esa y otras informaciones. Adelante. Así es, Rafaelina, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Y este año Edilenia Tactuk ha apostado a la juventud para la conducción de los premios Soberano y la Alfombra Roja. También se introduce la novedad de un reality show. La realización de los sueños es el concepto que mueve la producción de los premios Soberano 2017 y por ello Edilenia Tactuk ha apostado a un elenco de conductores de jóvenes tanto para el ceremonial como para la alfombra roja que este año será realizada por José Enrique Pintor. Ellos no son, pero son demasiado pícaros, son demasiado atrevidos. Ellos quieren cantar, ellos quieren bailar, ellos quieren hacer tanta cosa. El primer día que nos reunimos, ellos me dijeron tantas cosas. O sea, son muy atrevidos y eso cuenta. Esta vez los jóvenes comunicadores oriundo de Santiago, Pamela Sueck y Francisco Vázquez, tendrán la responsabilidad de conducir el ceremonial. Mientras que Francisca Lachapelle, Raeldo López, Carolina Aquino, Carlos Durán y Francisco Sánchez conducirán la alfombra roja, la más importante e impactante pasarela artística de moda del país. Si en este caso Premio Soberano es el evento más importante donde se reúnen todas las figuras del arte nacional a celebrar su gran noche, a celebrar el talento y nos ha llegado esta gran oportunidad, yo lo veo como una gran oportunidad de demostrar que la juventud puede. La elección de Francisco Vázquez ha sido muy bien recibida para quienes le conocen, aunque algunos le han cuestionado ya que no es una figura realmente popular. Pero para Francisco, conducir los premios Soberano es un sueño hecho realidad. Realmente es un sueño y más que un sueño, yo creo que es una graduación de tu parte de tu carrera. 17 años en mi caso, tratando de hacer las cosas con respeto, con calidad, y que te llamen del premio más importante, no tan solo de tu país, sino de todo el área, y te digan, mire, creo que el grupo de personas que estamos haciendo esto, decidimos que usted que lo va a hacer. Óyeme, es para sentirse realizado. Este reality contará con la producción de Giancarlos. Asimismo, durante el encuentro también se presentó una innovación, el concurso Sueño Ser Artista, a través del cual nuevos talentos tendrán la oportunidad de hacer su sueño realidad y participar en Premios Soberano. Bueno, y mañana les traemos qué nos dicen Carlos Durán, Raeldo López y Carolina Aquino sobre su trabajo en la alfombra roja. Es todo lo que tenemos. Pasamos contigo, Rafaelina. Muchísimas gracias y felicidades para todos. En otra información, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitó que sea suspendido y puesto a la disposición del Ministerio Público para ser sometido a la justicia el segundo teniente José Manuel Peña Familia, adscrito a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Puerto Plata, quien golpeó a una mujer tras resistirse a un arresto. El Ministerio Público hizo la petición al director de la Policía Nacional a través del fiscal titular de Puerto Plata, Osvaldo Bonilla, quien luego que concluya las investigaciones procederá con la solicitud de imposición de medida de coerción. La mujer, cuyo nombre se omite para proteger su identidad, habría comparecido supuestamente a una cita con su pareja y a su salida se ordenó su detención, a lo que ella se resistió y lo provocó. Posteriormente se originó el incidente entre el agente Peña Familia y la señora, resultando esta abofeteada por el policial. Señores, y ahora hablemos de deportes. Ildefonso Ureña está con nosotros como cada tarde. Adelante, buenas tardes, hola. Muy buenas tardes, la Felina. Hola, hola. Muy buenas tardes a todos los amigos televidentes. Antes de empezar, quiero darle las gracias a nuestro señor director, el licenciado Domingo del Pilar, por siempre el apoyo. ¿Usted oyó, coordinador? El director. El apoyo Domingo moral aquí en sí, estudio. Exacto, sí, porque es que siempre está atento a nuestra sesión, pero más que esto, siempre está tratando de que nos permitan el tiempo necesario, porque el coordinador, sí, es que cruzaron las cámaras, El coordinador está opuesto a que esto salga como tiene que salir. ¿Cómo va a ser? Sí. No creo. Entonces no tengo que llamar a Domingo. ¿Lo están boicoteando? No tanto.
Mire, vamos a hablar de deporte y así enfriamos esto, de verdad. El equipo dominicano tiene otra baja y es que Jalis Ramírez no podrá estar con el equipo dominicano. Se hablaba de los problemas en el hombro de Jalis Ramírez. Ahora se une a Adrián Beltré. De todas maneras, se han anunciado ya los dos jugadores que estarán sustituyendo en el roster a los dominicanos. Michael Franco y Jim Segura serán los dos hombres que estarán sustituyendo a Adrián Beltré y a Jalis Ramírez. De todas maneras, el equipo dominicano sigue sólido. Definitivamente. Vamos a ver a otras informaciones deportivas. Isaiah Thomas le ganó el duelo a LeBron James y de paso estropeó el debut de Deron Williams en el partido que los Celtics derrotaron 103-99 a Cleveland. Al Horford estuvo a un punto de un triple doble con 10 rebotes y 10 asistencias. Minnesota swapeó el piso con Utah, destrozándolos 107-80, donde Karl Towns Cruz finalizó la velada con 21 puntos y 15 rebotes. Además, repartió 3 asistencias. Kawhi Leonard anotó 31 puntos y las espuelas ganaron de manera cerrada 100-99 ante los Pacers. San Antonio intentará arrebatarle el primer lugar a Golden State, aprovechando la ausencia de Kevin Durant. Y hablando del Rey de Roma, Durán estará fuera por el resto de la vuelta regular debido a un esguince grado 2 en su rodilla derecha. El copioso anotador promedia 25,3 puntos por partido, con 8,2 rebotes y 4,8 asistencias en la actual campaña. El Barcelona sumó una cómoda victoria contra el Sporting de Gijón, 6-1, en un partido sin un gran juego, pero con un jugador que destacó por encima de todos, el brasileño Neymar. Kevin Sepúlveda se llevó ayer los principales logros en la celebración de la cuarta etapa de la edición número 38 de la Vuelta Ciclística Independencia, que comprendió el largo recorrido Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, El Ceibo y Miches, con una trayectoria de 173 kilómetros. Sepúlveda registró tiempo de 4 horas y 56 minutos en la extensa jornada. Stanley Castro batió de 3-2 con una carrera remolcada y los Yankees de Nueva York derrotaron 8-7 a los Bravos de Atlanta en la continuación de la pretemporada de Grandes Ligas. Leury García decidió el partido con un doble a la pared y los Medias Blancas de Chicago ganaron el encuentro 3-2 ante los Cascabeles de Arizona. En el encuentro, los también dominicanos Melky Cabrera y Raimel Liriano se fueron en blanco en 3 turnos cada uno. Bueno, sigue calentándose el sprint training con los dominicanos. Hay que destacar que ya en unos pocos días comenzará el Clásico Mundial de Béisbol y a partir de abril no se pierdan las emisiones de Grandes Ligas a través de Grupo Telemicro y Digital 15 para todo el país y también lo van a ver en HD. Es todo por el momento en deportes. Continuamos. Y es bueno, antes de finalizar, darle un saludo especial a una representación de Pedernales que tenemos aquí en vivo en el estudio. Sí. Así que a nuestra gente de Pedernales, nuestro cariño y apoyo. Muy pronto estaremos por allá también. Así es, hay unos planes muy buenos para Ahí está Pedernales, Julio Gómez, nuestro Julio corresponsal. Que sea de paso, ya hay los mariscos en Pedernales están en veda. Ah, para allá que hay que ir, pero pronto. Pero el vino. El vino, pero hay que ir allá. Un saludo grande a nuestra gente de Pedernales. Amigos, llegamos al final de esta emisión de Noticias Telemicro. Ildefonso Ureña, Rafaelina Bisonó les acompañaron en esta hora. Bendiciones a todos. Bye, ¿y el, bye. ¿Y el televisor? Ay, muy bien. Bien. A Domingo instalado está allá.